de por vida y en una cárcel común. Un fallo histórico y ejemplar en Córdoba. Condenaron a Luciano Benjamín Menéndez a prisión perpetua. En sus últimas palabras, el represor justificó los crímenes de la dictadura militar. La pena de prisión perpetua e inhabilitada. Silencio, silencio, por favor. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y orden. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos de organizaciones de derechos humanos, Abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, casi en la mitad de la tarde se conoció la sentencia al genocida represor Luciano Benjamín Menéndez. Perpetua y a cárcel común. Para Luciano Benjamín Menéndez, imponerle en tal carácter para su tratamiento penitenciario la pena de prisión perpetua e inhabilitada. Silencio, silencio, por favor. Silencio, por favor, para que podamos continuar con la lectura del fallo. E inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales y costas, artículos 19 del Código Penal y 398, 403 primer párrafo, 530 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y orden. Silencio, por favor. Silencio, silencio, por favor. Y en consecuencia revocar su prisión domiciliaria y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. Silencio, por favor. Chau, chau. Que verdaderamente este genocida represor como Luciano Benjamín Menéndez se va a podrir en la cárcel como se merece. Condena histórica perpetua para un jerarca del proceso. Fue por el secuestro y muerte de cuatro militantes en 1977. Mario Benjamín Menéndez será alojado para cumplir la pena en una cárcel común de Córdoba. La historia del día. La pena de prisión perpetua. E inhabilitada. Silencio, silencio, por favor. En consecuencia, revocar su prisión domiciliaria. Y orden. Silencio, por favor. Y ordenar su inmediata detención y alojamiento en una unidad carcelaria dependiente del Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba. Silencio, por favor. El juicio ha terminado. Por decisión del tribunal, el general represor fue ubicado dentro de una armazón cubierta con vidrio blindado de protección. Nunca reconoció errores y disparó acusaciones contra el gobierno. Antes los terroristas estaban en la ilegalidad. Ahora se apropiaron de la legalidad y pretenden ser pacíficos ciudadanos ajustados a la ley y a la Constitución. Desde el poder intentan convertirnos a su sistema esclavista. Confío en que los guerrilleros del 70 hoy en el poder no puedan consumar sus propósitos de imponernos su régimen autoritario. Una multitud que siguió las alternativas del juicio afuera del juzgado celebró la sentencia con una mezcla de alegría y dolor. No se puede medir el dolor, el amor, la falta que me ha hecho mi padre, la falta que me hace. Hoy hubiese sido abuelo. Siento que se ha hecho justicia, que verdaderamente este genocida represor como Luciano Benjamín Menéndez se va a podrir en la cárcel como se merece.
Los flashes documentaron el fin de su vida pública como ciudadano argentino impune. Imperturbable, se resignó a una justicia en la que no cree. Informe. Deberá cumplir su condena en una prisión común. Nosotros estamos en directo en la provincia de Córdoba con nuestro compañero Ariel Majirena. Ariel, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Efectivamente, en esta jornada histórica que se cumplió ayer, tuvimos algunos datos verdaderamente estremecedores de lo que ha sido el accionar de la represión en el campo de detención La Perla. Por allí pasaron más de 2.300 prisioneros y solamente 17 pudieron sobrevivir. Para Menéndez, ese fue el único error que ellos cometieron, pero para la justicia ha sido una bendición porque permitió que se diera este fallo ejemplar. Estamos con una de las sobrevivientes y testigo fundamental en este juicio, quien es Liliana Callizo, y le vamos a preguntar cuál fue la impresión después de haber escuchado esta condena. Pienso que ha sido un fallo justo, de acuerdo a los graves crímenes y vejámenes cometidos contra parte de la población de Córdoba. ¿En qué consistió el testimonio que usted pudo dar? Yo los conocí a todos en el campo de La Perla. Fueron los grupos de tareas que me secuestraron. Y a su vez conocí a los mandos que iban de visita porque dirigían todo el plan estratégico de exterminio en La Perla. ¿En qué situación fue detenida usted? En una casa con el resto de las personas que ahí estábamos. Una de ellas fue asesinada por su origen cultural, era judío, y no tuvo ninguna chance de pasar a la cárcel o quedar con vida, no así la dueña de casa, que sí fue dejada en libertad. Adentro del campo de detención, ¿usted tuvo oportunidad de reconocer otros prisioneros, de ver cuál era el destino de ellos? Yo permanecí en el campo, me tuvieron secuestrada desde el año 76, pasando en el año 78 en una especie de libertad vigilada. Yo digo que estuve bajo el control del tercer cuerpo de ejército hasta el año 1979, que por propia voluntad y por mis propios medios abandono, o sea, me retiro del país, abandono el país y pido refugio en Naciones Unidas, porque las condiciones en que permanecíamos era bajo el control permanente de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, tuve bastante tiempo dentro del campo La Perla, donde vi pasar cientos y cientos de secuestrados. ¿Cómo decidió, después de pasar por ese tormento y por esa situación histórica, a denunciarlos y presentarse como testigo en esta causa? Es un compromiso ético, primero por la humanidad, y luego es un compromiso ante nuestros compañeros y compañeras, porque cuando nos encontrábamos en los baños o en las duchas, decíamos que el que salga de aquí tiene que contarlo, para aportar a nuestra sociedad, a la justicia y al mundo entero lo que había sucedido, cosas tremendas que hace muy difícil que se comprenda y se quiera asumir en una sociedad como ha costado tanto en Argentina, asumir semejantes crímenes y nosotros llevamos adelante ese compromiso. Gracias, Liliana. La que pasó fue la primera noche que Menéndez y el resto de los criminales pasaron en una prisión común. No sabemos si pudieron dormir bien o no. Lo que sí sabemos es que tienen toda la vida para acostumbrarse. Siguen ustedes. Efectivamente, y fue muy impresionante escuchar las últimas palabras de Menéndez antes de conocer la sentencia, con una retórica que ha quedado aplastada por la historia. Continuamos ahora con Pablo.